Hey, ¿Qué pasa chavales? Aquí soy el número 81 con este nuevo video. Ya volvemos a los Deck profile. Y aquí tenemos un proyecto de mago oscuro. Que está muy, muy avanzado. Ya que lo he tenido este deck desde prácticamente 2003, 2004. Imagínense desde tanto tiempo. Lo he, lo he ido evolucionando. Metiéndole cosas. Sacando esto. Combinando combos y un montón de cosas. Bueno. Este deck, bueno, lo estoy casi terminando. Faltan más o menos lo que es este, estrategias para que no brique tanto y también del extra deck. Bien, que van a ver en, más adelante lo que tengo el extra deck. Entonces, volvemos a los deck profiles porque ahora sí me doy tiempo a hacer esta grabación. Este tipo de videos. Vamos allá a ver qué presenta el mazo de Dar Magician este proyecto. Que por cierto, hay muchas variantes del Mago Oscuro de su deck. Yo hice esta variante, me gustó mucho. Vamos adelante, vamos a probar qué hay del de deck mago oscuro. Ahí ya tenemos el deck, eh, está ya de 40 cartas, más o extra deck, que no ya de las 15. Y bueno, vamos a empezar con el deck, cuando saben que es un deck de Mago oscuro, forzosamente tienen que llevar al mago oscuro. Y vamos a empezar primero con triple mago oscuro, ya lo saben, es el, el título del mazo, es el deck, es el deck monstruo que va a ir de cajón con tres magos oscuros. Seguimos con un ritual. El mago oscuro máximo, Chaos Máximo, este el mago, el mago, el mago oscuro el, este magician of black Chaos Max, este es una versión acá. Seguimos con triple varita de mago, no me digan cómo dice en Italia, ya sabemos cómo se dice en italiano, en varita del mago. Triple vara del mago. Una mago oscura, antes, de, antes, de, antes la tenía Foil, pero este, tuve que venderla para que necesitaba un poco de dinero. Y bueno, ya más adelante volver a tener la Foil, una, una ultra rara. O una super. Vale. Un. Este de los más viejitos que tengo en el mazo. De hecho, el más viejito, monstruo más viejito que tengo en el mazo de monstruos. Es este. Es el mago oscuro. Si ¿sí lo ven. De, sí, desde 2004 lo tengo, imagínense. Este me salió del sobre. ¿Se acuerdan de la película Pirámides de la Luz? Bueno, ah, sí, este lo tengo de, ya de ese tiempo. Un Mahat. Un Mahat, porque luego uso un Mahat debido a que cuando usaba dos, luego se me briqueaban mucho en la mano. Imagínense, este deck de mago oscuro briquea mucho. Imagínense, con dos Mahat, peor, sale la cosa, de la chingadera. Un mago de ilusión oscura. Ahí está. Un mago del caos negro. Un mago oscuro del caos, perdón. Ese, el del efecto. Por fin lo tuve. Un Black Blackbuster Soldier. Un Buster Blader. Ahí está. También lo tengo. ¡Uh! Diseñísimos es este, este monstruo. Antes del 2010. Bueno, antes del 2010 lo tuve este. Por esas épocas. Dos Choco Magician Girl. Ahí están. Dos chicas Choco. Yo le digo la... la. Este, la la marina, porque se parece mucho a una compañera que tengo, una amiga que tengo de la universidad. Da igual, aunque okay, creo que no tanto ya. Un monje convocador. Esta estrategia, y te verán cómo funciona. Un monje convocador. La piedra, bueno, la oscuridad mágicamente sellada de fusión, esta cosa, para hacer fusiones con el mago oscuro y otros monstruos. Dos héroes elemental prisma, muy necesarios en este mazo. Muy necesarios. Ya saben, lo mandas a, mandas a un material de fusión, un monstruo del de aquel cementerio y toma ese nombre. Vamos a las magias. Dos Dark Magic Circle. Dark Magic Circle. estás Tengo otra más, pero con dos me dije, o con dos basta porque necesito meter otras cositas para los combos. Dos. Dos Dark Magic Attack. Aquí lo ven: Dos Magic Attack. Dar, dos, bar, da, dos Dark Magic Attack. Aquí están con mago oscuro. El problema de este deck es que insistas el mago oscuro, obviamente, pero es fácil de invocar. Un ojo de Timayos, quería otro, pero nunca lo conseguí. No pude conseguirlo, no había. Así que. A ver si un día me doy una vuelta de la próxima semana. A la. Allá al centro. Al eje central. Para conseguir otro. Este. Una dedicación de luz y oscuridad. Ya saben, para invocar al. Al mago oscuro del caos, ya saben, con los prismas. Si no tienes al mago oscuro en la mano, bajas al prisma eh, que tomes su nombre y le invocas con este. Este, forma del caos para el ritual. Un Serguez of Dark Magic. Este, igual para el ritual o para fusión. Usualmente lo uso yo para fusión. Este, para fusiones. Esta, esta, este, la, ¿cómo se llama esta cosa? Ahí te leo. Eh, ah, la fusión es del Buster Blader, ¿no? Para que tú invocas al Buster Blader con un dragón o con un. Bueno, un monstruo que, de fusión que lleve en su nombre, que lleve como material al Buster Blader. Ya saben. Le invocas. Que tu oponente es como en super polimerización. Que va a bajar un pinche dragón. Tiene el Buster Blader en la mano. Se le activa, se lo roba a su monstruo por, para fusionarlo con el Buster Blader. Y listo, ahí lo tienes. Es una chingonería Esta para matar cualquier monstruo dos mil cuchillos monstruo en reborn ya saben un clásico perdón triple este navegación mágica o navegación del mago triple navegación del mago dos tres de estas está chida estamos con las trampas dos eterno azul nomás porque tengo dos no consigue la otra así que llevo dos dos eterno azul ya saben, esto evita que tus monstruos, magos, este, lanzadores de conjuros sean afectados por efectos, ya sea de la mano, del campo, del cementerio, cualquier efecto que quieran hacerle es negado, no les afecta. Muy buena carta. Que ataques se te en el Battle Feather. No, no funciona el Battle Feather porque le están, eh, el Battle Feather está evitando la fase de batalla y este evita que el Battle Feather activa su efecto. Y otras cartas también, las del Kuribu. Esta, Dark Renewal... Es una chingonería esta carta, la verdad, ¿eh? O un clásico que también tengo desde muchísimos años, el cilindro mágico. Hubiera metido Mirror Force o alguna otra carta y dije cilindro mágico, porque hoy en día, eh, como que los chavos ya dicen, ah, ya no existe cilindro mágico. Creen que no existe, ¿no? Atacas un monstruo min, min cabrón, toma cilindro. Tómalas... que me atacas con un monstruo de 4000, toma 4000 de daño tú. Y por último. Estas cartas muy buenas. Vigilancia del campeón. Estas vinieron en el deck de Blue Eyes. Si se acuerdan, vinieron una o dos, venían. Yo tengo tres, así que nomás 22. Esta con Mago Oscuro en el campo. Pues ya niegas cualquier cosa: invocaciones, efectos, cualquier cosa, ¿no? Siempre cuando tengas un monstruo normal de nivel 7 o mayor. Normal. Y mago oscuro es normal y nivel 7. Vamos a los Extra deck. El Extra deck. ¿Qué tiene el Extra deck? Bueno, nada más y menos que al paladín oscuro. Ahora lo tengo como una. Antes lo tenía, tenía dos, este, dos ultra raros. Del sobre del Magician Force y otro más. este Pues los vendí. Los vendí. Los vendí. Necesitaba dinero, hijos. Necesitaba dinero, chavos. Para unos gastos. Y no de cartas, sino otras cosas. Ahora ya tengo un trabajo, así que tampoco voy a comprar cartas porque me pagan bien poco. O sea, tampoco es para eso. Un paladín oscuro. Un Amor Dragon. Aquí está, muere dragón. Un caballero mago oscuro. Dar Magija en el caballero del dragón. Aquí está. También muy buena carta. Está muy buena esta carta, ¿eh? Una de las nuevas adquisiciones. Caballero oscura. Ahí está. También. Puso muchas fusiones aquí. La. De mago oscura, caballero del dragón. También. Esta la tenía secreta del cuando se lo por primera vez, primera edición, la tenía. Y también por necesidad, por algunos gastos aquí en la casa, pues tuve que vender la ultra rara con el ojo de Timayus. También, eh, no, era secreta, y ultra raro, el ojo de Timayus. Del primer caja de donde salió, de donde salió, de la caja de donde salió. Este, el Buster Blader, The Dragon Destroyer's Warman. Este está chido también para los dragones que se enfrenten contra mí. Este, está el de Dragones. Vamos a las XYZ. El Evon Illusion Magician. Ok, dos monstruos nivel 7. Cuando ataca. Bueno, descargas una carta e invocas un monstruo hechicero normal. Cuando ataca. puede remover un monstruo del oponente. Ya que están atacando. Y atacar directamente con ambos monstruos que tengas en el campo. O todos los monstruos. Este, alto mago Evon. Otro más. De los Dark de la familia Dark Magician, este de gusto Emerald, este lo metí, antes lo tenían tres copias, después lo prohibieron, luego regresaron a uno, las otras dos las vendí. Ay, bueno, una copia. Este hace muchos años, unos cuantos añitos que serán cinco años o más, yo creo. Había un combo con esta carta. Y el este, bueno, el combo que tú mismo acabas al. Ahorita te les digo cómo. El, el, el cómo usabas este, pero lo invocabas con el con este, con el insumidor mock, o sea, lo invocabas al insumidor de de mock, descartabas la mágica, traías este cuate, hacías ese efecto del mago oscuro, lo mandabas al cementerio, exit, traes, descartas material y traes al mago oscuro y traes su mago oscuro del cementerio. Ahí está, ya era un combo muy bueno de esa época Y lo sigo usando porque pues, una, está, todavía está chido ese combo la verdad sigue siendo chido. Este, 1.74, amo de las hojas. Lo metí porque, bueno, este. Pues no más porque sí. Es de relleno este. Igual lo come por un link. O, no, o la otra fusión. En falta el mago oscuro. Bueno, el dragón. Y el otro, un monstruo. El quinteto. El mago quinteto. Lo puedo meter por eso. Bueno, eh, igual me poco de espacio para el extra deck. Pero quiero meter links, alguna, algunos links. Synchro, traté de meterlos, pero no, en este deck no funciona. En los decks Mago Oscuro, con las estas uh, brujitas de viento, sí. Pero en este deck no, no, no cabe un, un monstruo tuner, no. Antes sí. Este el Mecha Phantom Best Dracosac, el último monstruo del extra deck. Total de extra deck yo tengo, vamos a contarlos... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11, me faltan 4 cartas para completar este deck Ya veré cuál o sea, Uno de ellos va a ser Dos de ellos va a ser el dragón Y el mago quinteto Va, eso son 11, 12, 13 faltan 2 No sé, o 2 o 3 Porque este igual lo saco Este está chido todavía Pero este igual lo saco Entonces 2 o 3 No sé en comentarios Qué monstruos de este deck me recomendarían en sincros, no, porque en este deck no va con syncros. Este. Traté de meter los sincros en algún momento, pero no. No, 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 no va con syncros, va con X, y fusiones. Y links, posiblemente un link, o un dos links o tres. Por eso en los comentarios, este, qué tipo de links me ayudarían para este. Para este mazo del mago oscuro. De este masito que. Pues ya lo llevo, ya llevo a sus años conmigo, ya lleva sus años, ¿eh? No se crean, eh. Desde 2004, 2003, empezó con este monstruo. Los cilindros, la mirror. Que la tengo. El curibo, no mames. Todos estos monstruos, este deck. Que ha estado conmigo ya bastantísimos años. Y luego. Pues vamos a ver. <coughs> perdón. Son las más cartas que tengo aquí. ¿Eh? Bien, ahí están, ahí están, todas las más cartas. Unas más viejitas que otras. Está el nuevo en curivo. Ven, ahí tengo otras, ahí tengo otras. Bien, este es el side deck, así que así como que dice la banca de reservas. Bueno, entonces, es todo por este video. Que estén bien, pasen lo bonito. Voy a grabar otro deck profile. Ahora vamos a ir al mundo de la época de GX. Vamos allá. Al proyecto de los héroes elementales. Donde viven las ciber... Las ciber bailarinas. Y donde están los... Héroes de destino y todas esas madres. Y los bestias cristal. Vamos con Jaden Yuki en el siguiente video. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto. Bye bye. Páselo bonito. Hasta pronto.